Hola, hola. Se preguntarán por qué este hombre guapo está grabando. Pues les voy a explicar rápido. Kim tiene producido el celular por el exceso de trabajo, pero aquí viene conmigo. Pero ahora yo voy a estar diciéndoles lo que vamos a estar haciendo, lo que vamos a grabar y lo que no, porque no puedo grabar todo porque muchas cosas son ilegales. Estoy castigada. Sí. No me dejan usar equipos electrónicos porque tuve una crisis de salud mental. Sí, un quimlapso, si lo llamamos. Y aquí estamos en Mazatlán, mira. Por el quimlapso. Pero miren, ahorita nos dirigimos, exactamente tenemos que mirar por el malecón y nos dirigimos a uno de mis restaurantes favoritos aquí en Mazatlán. Realmente hay varios que me gustan, pero este sí, yo creo que es mi favorito. Y hay otros dos, bueno, no, hay otro que se llama Las Brochetas, que yo creo que ese vamos a ir en la noche porque es de cenar. Y hay otro que no lo he probado, pero yo creo que ese podría tener mi favorito, pero ese está exageradamente caro, así que yo creo que se llama algo de Golden Corral. ¿Era un buffet? Sí, de carne. Pero yo creo que hasta que nos ganamos la lotería vamos. Pero ahorita les decimos, sí, ahorita van a ver a cuál es mi restaurante favorito. Una vez con mi papá me quedé aquí y desayunamos, comimos y cenamos en ese restaurante. Sí. Desayuné unos huevos bravos, que son así huevitos estrellados como con chipotlito y... Comí un bicentenario, que es un corte, y cené una pasta Alfredini. Si estoy grabando, es que es la primera vez. De hecho, yo creo que estoy bien enfocado en mi cara. Y... está difícil de decir. Pero bueno, ahorita que lleguemos les muestro el restaurante. Redoble de tapones, por favor. ¿Sí me conocen? ¿Dónde venimos con...? Ah, entonces ya no es un secreto. Adiós. Espera, no, pero fuimos al chiquito. Ah, fuimos al chiquito. Ahorita vamos a ir al grandecito. Sí. Al crecidito. ¡Adiós! Y llegamos. ¡Sí, al Panamá! Obsérvenlo. Hay panadería, hay una quin, que pedir. Y estoy en grande y estoy en lleno, hay una fila de espera enorme. Esperamos como 6 minutos en venir. Pero miren, está accesible el precio. Digo, 170 pesos un platillo, no se me hace caro. ¿A ti qué? Un poquito, sí. ¿Sí? 170 pesos. Mira, por ejemplo, un cortecito. ¿Dónde está? No sé cuánto. Mira, de la vaquita, aquí está. Una arrachera a la panameña, 200 pesos. No, no está caro. Y pues pedí entradas, queso fundido, deditos de queso melonita. A mí, en lo personal, no me gustan los mariscos. Nada. ¿A ti? Mucho. ¿Del 1 al 10? 10. Ah, bueno. ¿Qué les recomendarías pedir? Yo digo que esto. Enfoca, enfoca, enfoca. Gracias. Agua de cebada. Mira, ¿sabías que aquí dice que el chorizo aquí lo hacen en la parrilla? Y en Torreón el chorizo a las brasas. Ay, creo que no. Abrazos. Me sabe bien mal. Pero bueno, ya. Ahorita les enseño qué vamos a comer. Adiós. Hola, hola. Les voy a enseñar el cuarto. Esa es la entrada. Gracias. Es todo. Ya se pueden salir. No, no sé qué está padre. Miren. Tenemos un closet con la típica caja registradora. Tenemos un bote de basura que no les puedo enseñar completo porque ya luego ignoraron de algo que no tienen por qué saberlo. Un silloncito, por si viene una persona extra. Una de estas cosas que para mí, la verdad, siempre han sido bien incómodas. Pero pues hay gente que les gusta, supongo, si no, ¿por qué las seguirán usando? Aparte, pican. Cuando están tan bien hechas, pican. Una king, que ya saben, lo típico, trabajando. Esta es la cama matrimonial, perfecta para una pareja de recién casados. Una mochila. Y tenemos el clima, que está en Fahrenheit, no sé por qué. Supongo que para los gringos. Una tele bien grande. ¿Te quieres que la tele? Un teléfono. Un pescado. Y vista al mar. Déjenlos llevo, permítanme. Ahí no voy a abrir. Ahí está. Media vista al mar. ¡Hola, vecino! Saludos al vecino. Ya. Y las albercas. Miren, tienen un puente chiquito
por ahí pasa la gente, no sé para qué exactamente. Y un niño ahí, no te vayas a ahogar, niño, por favor. Una señora. Si tuviera el Huawei P30 Pro, podríamos ver con quién chatea. Pero no lo tengo. Y ya, básicamente este es el hotel. Bueno, el cuarto, ¿verdad? Pues el hotel te da falta mucho enseñarles. Mira, un saludo, ahí. Y ya. No es pet friendly, no pudimos traer a Crepa. Espero que les haya gustado. Hola, hola, ya volví. Ayer no les pude grabar porque se me olvidó y hoy me lo recordó Kim. Pero ya vamos a ir para el hábitat natural de Kimberly, para donde ella puede vivir, pero déjenles enseño el hotel primero por aquí abajo y aquí está Kim. Hola, Kim. Como pueden observar, a Kim se le está olvidando pedir toallas. Entonces ya vamos para allá. Ay, estoy grabando al revés. No importa, ahora tú la acomodas. Sí. ¿O sí importa? No, no importa. Aquí es donde se piden las toallas. Aquí es el hotel ya por abajo. El niño no lo puedo grabar sin su consentimiento, perdón. Y aquí tienes que dar estas tarjetitas. Con estas tarjetitas te dan tus toallas, ¿sí o no? Sí, ¿sabes? 722. Y ya por aquí pasas por el puentecito. ¿Aquí para hacer el puente? Ok. Sigamos al Kim. Ahorita ya va a haber un poco más de gente porque es bien tarde. La verdad es que me desperté tarde. Me quedé dormidín. De hecho, en la primera toma creo que van a poder ver mi cara con un ojo abierto y uno cerrado. Pero pues es que lo que le digo a Kim, aquí se viene a vacacionar, a descansar. Y descansar es parte de... Ay, no, el puente, aquí está. Por ese pasamos. Mira, aquí hay buffet. Pero pregunté ayer y decían que... Yo creo que es para gente que tiene otro tipo de pulsera, porque nosotros no compramos el todo incluido. No, no lo vendemos. ¿Eh? No hay, en el hotel no hay de ese tipo. Ah. Bueno, igual, como nosotros no compramos el todo incluido, porque haciendo cuentas se me hace que se gasta más en un todo incluido que lo que consumes realmente. Las trenzas, tengo de diferentes precios, de 100 para arriba. Ándale, ya voy a poner trenzas aquí. O hay que buscar un camastro. Pues mira, esta es la playa. Aquí los tiquitos de vera. ¿Me ayudas con la foto, por favor? Ahorita me llegan para allá. Sí. Te va a poner trans skin. Ahí está el marecito. ¿Cómo? Cuéntales cuánto cuesta la palapa. La palapa vale 200 pesos y es, no son esas, son otras. Pero aquí lo gacho es que viene mucha gente desde la mañana y nomás ponen sus cosas y ahí los dejan de conchorro a rato. Eso es lo que no está cool. Pues digo, está bien, se levantan temprano y luego. Mira como tu bloqueador. Ya les están haciendo, trencitas. ¿Cuáles elegiste? Como las que me hace brillar. ¿Pero esas son trencitas? Como las de aquí. Y pues me hacen a jalar aquí. Dile, que hay oportunidad de negocio. Las integras. Te van a ganar los tamastros. ¿Eh? Te van a ganar los tamastros. ¿Cuáles tamastros? Los que más te van a traer, porque están desocupados. ¿Disculpen, qué hora es, por favor? 12:30. ¿Qué tamastros? Te piden toallas. Ah, ¿no los podemos ahorrar? ¿Por qué no? No, me dijo que nomás los que estaban volteados. Ah, ¿volteados? Sí, no, apartados no. Pues se supone que no se deben de apartar si no estás aquí. Sí, exactamente, yo tampoco entiendo. Hay gente que baja a las 7 de la mañana a apartarlos. Sí, y luego lo malo es que se van todo el día. Sí, nomás dejan apartados. Todo el tiempo que lo agarras y si vienen, pues se lo regresan.
No me metes en problemas, Kimberly, venimos no, a vacaciones. No, no son problemas, es práctica. Si están más ocupados, aprovechalos. Sí, la pero la venga, gente no entiende. Eso es, que lo da si quieres. Eso es naquencias. La neta. No, a ver. Gracias. Mira una paloma. ¿Y te puedes meter a nadar con las trancitas recién puestas? No, no se me va la cara. Ya pura, es pura práctica, ¿ves? Yo para separarlo así me tardo una hora. Y luego más ella que tiene de largo, ¿sabes? Ya tiene rato que no te lo corta. Que si ya tiene rato que no te lo cortas. Sí, porque solamente me quita volumen. Con razón ya lo traigo largo. Y así es cuando luce más el cabello. Sí, ¿verdad? Por eso me gusta. Claro. Largo y negro. Mira, ya está empezando a hacer más olas. El hotel otra vez por fuera y llegamos, así quedaron las trencitas de Kimberly y así quedaron las mías. No sé si aquí son apreciadas, igual se van a apreciar al rato. Miren qué bonita se ve, ¿a poco no? Presume todo, soy nuevo. Y aquí me invitó a comer aquí Kim, se llama Vittore, que es un restaurante italiano que parece ser que le gustó. ¿Había antes? Ah, sí hay, pero poquitos. Este es el menú. Espero que les guste. Sí. Y entras donde dice jale, me van a abrir la puerta porque caballerito, hay una escalera. Te puedes entrar a la gente. ¡Wow! Buenas tardes. ¿Puedes ver el sillón? Está muy verde. Porque en Italia todo es verde. ¿Verdad? Y esta luz es para que no te pierdas. Aquí comes, te sientas, por si no conocen una mesa, ya lo conocen. Y básicamente este es tu restaurante, esta es la cocina industrial. Sí. Adiós. Miren, te traen, de entradita te traen. Kimberly pidió una bebida virgen con un chorro de cosas. ¿Nos puedes explicar rápido? Obvio. No sabía que tenía, solo me dijo eso. Solo pidió, pues parece que trae naranja. Sí, pero bueno, se veía fresco. Te traigo estos vasitos con agua. Yo pedí una coca porque hoy no vamos a tomar, porque pues ya ayer tomé mucho y nos pusimos medio. Pero mañana vamos a ir a la isla, venados. Y vamos a tomar mañana. Miren, te traigo este quesito que está bien rico. Tenía más, pero me lo estoy comiendo así. Y te traen, te hacen una mezcla con estas dos cosas. Oye, rico, pruébalo. Con pipí. Y con vino. Y aquí lo mezclan y te traen un pan que está bien caliente, pues este es rico, vamos a probarlo. ¿Dónde vamos? Las uñas de aquí, si se echas agua fría, se hacen rojas. Ah, sí, vean, naranja. Ay, no me gustó. Mira, vean la magia. No me gustó. No, está bien rico. Y vamos a probar el panecito, está recién hecho porque está caliente al parecer. Está bien rico. Ah, mira, ya está. Gracias. Estos son unos champiñones que pedimos, que eran... Se ven perfectos. Se ven perfectos, dejen prueba pan. Hay que ponerle un poquito de todo. Riquísimo. Estos son unos champiñones que pedimos en panizados con salsa, con chile y jalapeños. Se le echan esto aquí. Aunque ya tiene, ¿verdad? Bueno, ya, sí, ya tiene. Esta es sal y pimienta, por si no la conocían. Y vamos a probar los champiñones. Yo con la mano, porque como se le... No, aquí tengo. Gracias.
Miren, al pan le doy 10. 5 panecitos de 5 panecitos. Está muy bueno el panecito. A los champiñones, otro bocadito. Está bien buena. Le voy a dar un 4.5 de 5 champiñones porque no me sabe a jalapeño. Le decía jalapeño claramente. Pero está bien bueno. Ya debo dejar de comer con la mano, perdón. Ya voy a estar por aquí. Pero mira, por mí. Yo me he dado cuenta, a mí, que cuando José come con las manos es porque algo le gusta mucho. Empieza a comer con cubierta. Y si le gusta mucho, deja los cubiertos y empieza a comer con las manos. Ayer no les grabé las baby back ribs que pidió Kim de un restaurante que se llama las brochetas, pero están bien buenas, pero miren. Ahora me van a ver a mí comer. Están buenos, pero sí les falta el jalapeño. Porque pues eso venía. Porque tampoco le veo ninguna mezcla de cilantro por aquí. No, sí. ¿Saben qué? Aparte, el champiñón a mí no me encanta tanto el sabor solo. Entonces, este no sabe tan fuerte el champiñón, por eso me gustó tanto. Digo, como dato. Pero bueno, ahorita agarramos otro y al rato le seguimos presumiendo nuestros platillos. ¿Vale? Ya llegó nuestra comida, pero como que ya no se las puse así para que vean que esté bien bonita, era como una sorpresa. Aquí podemos insertar una edición que diga el de ¡wow! Okay. ¡Tutun! Es una lasaña, miren, está bien padre, la neta. Me ganas de picarlo. No. Pero no puedo aún. Y yo pedí una pasta con pollo, con champiñones. Aquí está el champiñón. Con más champiñones. Más champiñones, al parecer. Déjenlo prueba. A ver, sí, a ver, vaya. Ahí sabe igual, enfoca, gracias. ¿Sí o no? Ay, ¿qué es eso? Así me está haciendo cara de serio. Ahora el pollito, es que a mí no me gustan los mariscos. El pollito está bien rico. Champiñón no tanto. O sea, sí está rico, pero ya vienes. Es como cuando eres la novia de un amigo y te presenta a todos los amigos y tu novio es el más feo. Así es el champiñón, o sea, está padre. Pero el pollo se lo lleva de calle. ¡Qué feo ejemplo, pobrecito! Nada, no, no sé que Kimberly fue su ¿A quién le pasó a sus amigos? Su lasaña. Qué malo. ¿A quién le pasó? No, a nadie. ¿Qué grosero. No, tienen que evitar sí. Eso. No le gustó tanto, no le gustó tanto, no le gustó tanto. Si te sabemos negar, lo que pasa es que no me gusta mucho el sabor de la pasta. Y si la pasta está muy delgadita, no sabe más al relleno. Pero está muy rica, está muy rico el relleno. Esto está bien porque no va a acabar la llena, a ver si me lo acabo. Bueno, ahorita les mando video a ver si acaba. Igual ahorita se puede mejorar poniéndole, ya saben que es pues los picantitos y eso. Pero por ejemplo esa hoja nadie se la va a comer, ¿para qué la ponen? Nadie. ¿Y el chef Herrera? Sí. Quítame eso, que no me lo voy a comer. Pues sí, la neta. Bueno, adiós. Bueno, ya acabamos de comer, estuvo muy rico. Bueno, la verdad a mí mi platillo final no fue tanto de mi agrado. Le voy a poner un 7.5 pastitas de 10. O sea, está bien, pero también yo no sé para qué pedí salsa de tomate. No soy muy fan de la salsa de tomate, la neta, pero bueno. ¿Tu lasaña qué tal estuvo? 10 de 10. Y pues para terminar, pues Kimberly me quiso consentir con un postre y se los voy a enseñar. Estética, antes de que lo vean, 4 de 5. Precio, 2 de 5, está caro. Para lo que es, estoy hablando de precio. Y de sabor, ahorita lo vamos a probar apenas. Pero ya estoy dando mis 3 veredictos. ¿Tú qué opinas? ¿Desde que se vea? Tengo sueño. A mí se me hace que está muy bonito. El precio se me hace bien porque está acorde al restaurante. Y el sabor, ya veremos. Ahora que lo vean. ¡Tarán! Es el agua.
Que me las hagas y yo pongo 10 de 10. Y tienen galletitas de la casa. Y ya lo vamos a probar porque aquí se derrite todo bien rápido. Adiós. Ya venimos a ir al restaurante y está enfrente del hotel. Y tenemos que ir atrás al hotel porque Kimberly se va a poner su traje de baño. Porque vamos a ir al acuario. ¡Wow! Y... pues me lo voy a llevar por si acaso. Yo aprovecho para hacer popó. Porque sufro de incontinencia. ¿Te gustó ese restaurante? ¿Regresarías? Sí. Miren, empezaron al 100. La verdad es que sí empezaron muy bien. Ese ponecito está increíble, sus champiñones también. Pero en el pato fuerte sí flojearon. Él no estaba perfecto, ¿eh? Él estuvo perfecto. ¿Tu lasaña? Me lo acabé. Sí, se lo acabó. Ahí, ahora existe ahí. Y la verdad es, sí flojearon, pero el postre estaba... Sí volvería. Como que lo dicen ahí, ¿no? Sí. Le digo que entre ese y el Panamá están igual de ricos. No. Es que de Panamá hay demasiada variedad. Ese es un... Está carísimo. En ese te metes en el tubo y como si fueras un supersónico. Te chupan. Ay. Ya salí con comidita. Ay, señor. Sí. Yo voy a ir al baño y se va a poner traje de baño. Ah, no, se lo va a llevar. Porque hay actividades. ¿Cómo? Nado con tiburones que el otro día. Miren, esto no jala para que no lo usen. En un vlog los ponemos por ahí, nadé con tiburones en el antiguo acuario Martenán. Bien, esto yo estoy mamado, te miren. Y en este. Y ahí está la Pepe. Y en este nuevo. Ahí nos vamos a ver. Hay para alimentar tiburones. ¿Cómo se ve ese bíceps? ¿Cómo se ve ese bíceps? Ya no quiero ir al gym. Nos enseñamos toquito, ¿no? ¡Ay, qué pechocho! ¡Oh, no! Sí, me hace chido. Como ella es la que siempre graba, dice que soy un buen orador. Pónganos en los comentarios que sí, si te gusta cómo narra José para que ya narre siempre y llena más de dicho. No, más que ir caminando y narrando, cansa alguien. Ah, como ayer, ¿cómo saliste? Anda, tenía. Sentí el pecho como si me estuvieran presionando. Yo pensé que le iba a dar. Pero a quién se le ocurre porque acabamos de comer las brochetas. También aquí, no estás así, mira. No, así más no, o menos, pero. Ve todo lo que caminamos. Pero caminamos un chorro. Pero acabamos de trabajar. Y soy una persona que se ejercita. Tampoco soy un huevón. O sea, no me ejercito así mucho, pero pues esto no son diokis. Pero platicales, ¿cómo te sentías? Así, sentía como. Sentía como. ¿A ver cuántas sentía como si me estaban presionando el pecho así? Pero estaba sudando aparte, respirando muy aceleradamente. Y yo sí me asusté. Y dijimos, nos paramos y descansas. No, estoy bien. Pero miren, combinamos un chorro, el triple. Y acaba de comer, estaba tomado, andaba borrachín. Y fumé. Ahorita pues ya no. Pero igual ahorita ya estoy agitado. Pero es que porque acaba de comer uno. Si tú acabas de comer y caminas, estás a cansar también. Por más Usain Bolt que seas. Bien. ¡Ay! ¡Da miedo! ¡Adiós! Hola guapísimos, ya volvimos. Se me olvidó grabar ese restaurante. Acabamos de llegar a uno que se llama Pura Vida. Pura Vida, PB, PV. Y Kimberly se pidió unos chilaquilers. ¿Con huevo? Sí, puede ser. Dos likes y le trajo la yema. Y ya me pedí unos huevos poché. Esto no sé aunque sea. A ver, queso. Ah, pues nos pidieron que para decir. Y estos son papitas, pero esto sí no me gusta. ¿Qué es esto negro aquí? Aceituna. ¿Sabe cuál ya? No me gusta. A mí tampoco. ¿Esto qué es? Papa. ¿A poco no está bien bonita? Mis huevos poché consisten en pochería. Esto es una yema, esto es quesito, creo. Y lo de abajo es un pan. Ahorita les digo qué tan rico está. Pero el restaurante se ve muy bien. Mi licuado está bien rico. Y esa cosa sale horrible. Sí, es un hito. Jugo verde, pero con chía. Pero no me convence. Pero miren, este jale es así, miren. Agarran la papita, la llenan con quesito. Y para la boca. No sé. Están bien buenos. ¿Qué? Pero bueno.
especiales. Ya va ganando y Tony Pro lo mío. Ahí disculpe la quemada. 10 de 10 chilaquiles. No más cierto, no la lleno. Bueno, adiós. Hola, hola, ya volví. Acabamos de desayunar. Ah, volvimos. Acabamos de desayunar y luego fuimos a... Ay, perdón, me da comezón. Ay, disculpe. Acabamos de desayunar y luego fuimos a comprar ropa al señor Frogs, como pueden ver. Pero no manches. Acá su tía se me dio la misma playera o la misma blusa en 6 tallas diferentes. Que porque le queda guanguita, que porque le queda apretada, que porque se sentía más cómoda, que porque se sentía más incómoda, que porque... O sea, está bien, pero... Ya de plano me senté en una escalera. Y ella me decía, me pasas esto en esta talla, me pasas esto en esta talla, y ahí voy yo. Pues y se enojó. Y se enojó porque se la aventé. Grosero. Si tú eres un hombre que tiene este mismo problema que yo, me vas a entender. Me estoy cambiando y nomás yo como voy a ir a una playera por encima de la puerta del vestidor. No, es que... No, no manches, o sea... No sabemos todavía. Una hora en el señor Frogs. Yo me atrevo a escoger dos playeras que te gustan. ¿3 minutos? Siempre se está enseñando preguntando el regalo. ¿Qué regalo? De la bebé. A verlo. Ven esta preciosura. Esta preciosura es. La tiene Cheto. ¿Otra preciosura? Sí. ¡Ay! Es para Luciana. En algún punto, está muy chiquita todavía. Aparte, ¿qué dice? Cuidado, derrito corazones. ¿Es que sí o no? Hermosa. ¿Cómo la ven? Y te esperas. ¿Eh? Y te esperas. ¿Cómo que me espero? Pues esperas. ¿Cómo? Pues sí. ¿Cómo me ando regalando? Pues claro. Nos juntos, nos esperando. Se deben de poner un PlayStation ahí para los vatos. Ay, qué topa. ¿Tú estabas viendo? Me tardé 2 minutos. Nada. Aparte, nada. Llenarías el control de Cheto. Aparte, porque, a ver, ¿por qué estamos comprando ropa? Porque alguien no es. Ah, es que mira, les explico. Yo tengo que hacer mi maleta. Y sí, está bien, esa sí es mi responsabilidad, tomo culpa. Pero yo le medí de que vamos a estar 5 días, pues 5 playeras. 5 playeras, 2 pantalones y 5 boxers. Un boxer, una playera diaria y 2 pantalones cada 2 días. Así le medí yo, pero pues el primer día hice como 3. Es que él se baña una vez cada 2 horas. Me gusta estar limpiecito. Y pero si pues la playera ponte la misma. Bueno, ¿por qué te cambias todo? Por, o sea, por ti la te voy a comprar lavadora. Yo voy a lavar otra semana y creo que. Es más, por eso la mano, mi ropa. Pero tú te bañas y te cambias. Como si hubieras ido a ver a no sé quién. Adiós. Compró 2 porque contó mal, porque le dije. Él sabía que veníamos tal día, tal día. Voy a comprarse 2. ¿Ya? No sabía que te iban arreglando parejas esto. Pero, ¿qué tal este bíceps? ¿Qué les parece? Vamos a ver si podemos ir a la playa. Ah, estoy cansado de con el brazo así, oye. Sí. ¿Si vamos a la playa o qué? Es que ayer hubo un tormentón como a las 7 de la mañana que me despertó. Y se iba a caer una palma. Yo dije, Kimberly, ni de pedo. Creo que estén. Sí, pero dije, ni de pedo. Creo que estén. Que estén mal saliendo viajes, o sea, jamás. Y vamos a ir a preguntar si no vamos a ir a rentar un scooter. Una moto. O a flotar. Yo la verdad quiero flotar un rato. Porque flotar es vida. Pero a ver, ¿qué nos pasa? Vamos al gym. Ah, vamos al gym. Ah, pues a lo mejor vamos al gym primero. Ahorita vemos. Les platicamos después. Adiós.
Hola viajeros, regresé solo para cerrar el video. Me gustó mucho cómo lo narró José. Ustedes díganme en los comentarios si les gustó o no su narración. La verdad, disfruté el viaje más cuando no los grabo yo. Hasta él me dijo que sí, es diferente cuando vas grabando o cuando no, como que te cansas más. Pero me divertí mucho, fuimos a la Isla del Venado. Sinceramente, esta vez yo no la recomiendo. O sea, es lo mismo que la otra, o sea, la playa está igual de tranquila que en el otro lado. Y estaba muy sucia y no, a mí no me gustó, la verdad. Pero bueno, fuimos. Y todo lo demás, súper padre. El Hotel Gaviana le doy, no sé, 3 de 5. O sea, no le falta nada al hotel, pero a mí no me gustó que nada más tiene una alberca. Y a pesar de que es una alberca larga, o sea, que hace como que esto, es toda de una misma altura. Y supuestamente hay, las orillas son solo para adultos, pero no lo respetan. Entonces, como que está bajita y todo el hotel se amontona ahí. Hay momentos en los que no, o sea, no es, a mí no se me hace cómodo la alberca, la verdad. Pero fuera de eso, el servicio todo bien, la atendieron muy bien, la comida no la probamos, que más el cuarto estaba bien, si lo limpian y todo, o sea, no se nos perdió nada. Entonces, siento que por el precio, dije, estuvo bien, y en la ubicación, porque está justo en el malecón, o sea, en la zona dorada, literal al lado del bar Oyster. Y también está padre eso, porque si vas en plan tomar, pues al lado está el bar y nada más caminas y de ahí agarras para todos lados muy bien. Pero a mí, que me gusta viajar como que con más comodidades y estar en la alberca con José tranquila y cómoda, no sé si regresaría a ese hotel. Pero no le falta nada, está bien el hotel. Y la playa pues está bien, súper bien. Lo que sí no me gusta es que, por ejemplo, la playa como accede gente, aunque no esté en un hotel, tienen como que una área de regaderas y así, que dice que es solo para huéspedes, pero claro que lo usan todo el mundo. Y en el próximo, o sea, no importa que lo use todo el mundo, lo que importa es que no la tienen tan limpia, la verdad. O sea, no está limpia, no está padre. O sea, yo preferiría subir hasta mi cuarto para usar el baño y para enjuagarme que usar ahí, la verdad. Pero bueno, sí salió muchísimo más barato que un todo incluido. A pesar de que fuimos a comer a restaurantes todo el tiempo, y yo creo que nos salió como en la mitad del presupuesto. O sea, lo que nos gastamos en Pueblo Bonito, todo incluido, con un hotel no todo incluido en la zona dorada, comiendo fuera, me costó la mitad por dos personas. Si igual consideren eso. Lo que a mí me gusta de los todos incluidos y los paquetes que consigo en internet es que son con tarjeta y se van a meses. Por ejemplo, este gasto, el hotel se fue a meses, pero todos los restaurantes, toda la comida, todo eso, que es como casi creo que la mitad de lo que nos gastamos, es en efectivo o en ese momento, ¿sabes? Entonces, eso para considerar los que viajan como nosotros, de que con tarjetas y así. Si tienes el capital para gastártelo de un solo pago, haz lo que quieras. Pero igual me divertí mucho. En el siguiente video les ponemos lo del acuario, también narrado por José. Está divertido, vayan a verlo y para que lo conozcan. La verdad, les faltan exhibiciones. No están los pingüinos todavía. Cuando nosotros fuimos, creo que ahorita ya están. Está el doble de caro que antes, pero también está como 3 veces más grande. Pero igual lo recorrimos en 1 hora. Entonces, por si les sirve el dato. Y bueno, eso es todo por este video. Si les gustó, regálenos un like, suscríbanse, activen la campanita, déjenos sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Bye.